están todos? Espero que bien, espero que se estén cuidando mucho junto a su familia, en sus casas, protegiéndose harto, lavándose el pie, las manos, recuerden harta agua, harto jabón. Bueno, mi nombre es Sandy, yo soy monitora de escalada de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Puente Alto y en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el core, el abdomen, mediante distintos ejercicios para generar mayores estímulos. Ya vamos a hacer una variación de ejercicios en el abdomen. También vamos a hacer ejercicios para el tren superior, bíceps, tríceps de forma estática, ya terminar algunos de formas dinámicas con flexiones de brazos. Y también vamos a hacer trabajar el antebrazo, ya la resistencia del antebrazo, que es lo que más utilizamos en la escalada. Ya trabajamos mucho lo que es el metabolismo aeróbico, ya alta resistencia. Y para eso los materiales a utilizar. Bueno, yo a modo de calentamiento, ya estos días que están muy helados, calentar muy bien antes de hacer cualquier ejercicio, voy a utilizar un banco. Ya con este vamos a subir y bajar. Puede ser un escalón en la casa si es que tienes, si no, una cuerda simplemente o haciendo skipping. ¿Bien? También. Para el antebrazo, para el ejercicio del antebrazo vamos a utilizar esto, que es la resistencia abajo. Lo amarramos con un cordón de zapato, yo utilicé, y un tubo cilíndrico. Bien, para hacer esto, y hay que suba el peso. Y nuestra botellita de agua, ya también me la vamos a utilizar para hacer algunos calentamientos. Está llena, la botellita no vacía, y que nos sirve para después ir tomando pequeños sorbitos durante el ejercicio. Además de una colchoneta, una alfombra, lo que sea que quieran para apoyarse en las rodillas, en la espalda, con los ejercicios que vamos a trabajar. Muy bien, entonces vamos a hacer lo que es el calentamiento inicial. Bien, vamos a concentrar un poquito de tiempo, 3 a 5 minutos, muy bien, y vamos a variar. Entonces, comenzamos. Subo. Recuerden que pueden utilizar una cuerda para saltar, pueden hacer skipping, la rodilla a pecho o si no bien, talón glúteo. Pueden concentrar. Bien, subo, puede ser al lado, al otro lado. Bien, puede ser al frente. Así lo vamos variando. Y nos van a dar cuenta que vamos a entrar poquito a poquito en calor. Bien, podemos hacer unos movimientos articulares una vez que agarremos el ritmo. E ir soltando de a poquito. Eso. Y vamos un minutito. En sus casas, traten de controlar la respiración solamente para entrar en calor. Ya no se exijan mucho, están muy cansados, descansen, respiren y continúen. Vamos a hacer 3 minutitos, ¿verdad? Bien, para despertar el cuerpo. Profundo por nariz, soltamos por boca y si puedes soltar por nariz sería perfecto, mucho más control en la respiración.
Bien. Deja mi banquito a un lado. Y ahora, movimiento articular. Vamos a partir con el cuellito hacia adelante, hacia el lado, hacia atrás, hacia el otro lado. Vamos de nuevo hacia el frente, hacia atrás, perdón, hacia el lado, hacia atrás ahora, y hacia el otro lado, al frente. Ahora nos devolvimos hacia el lado que terminamos, hacia atrás, hacia el otro lado, y la cabeza abajo, hacia un lado, hacia atrás, hacia el otro lado, hacia el frente. Muy bien, vamos con la pierna. Estamos un poquito hacia atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el frente. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos acá. Abrimos. De esta forma. Ya no tan pronunciado el círculo. Cortito, sin que se me caigan los brazos. Voy al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 9, 10, de la misma forma, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cambiar. Las manos pasan por detrás de mi cabeza, pero me mantengo recta. Ya e intenciono el movimiento, le doy fuerza al movimiento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Muy bien. Mira, de esta misma forma, una palma hacia adelante y la otra va a ir hacia atrás. Deja, sí. Entonces, hacemos rotación. Ya esta que mira hacia atrás, la otra que hacia el frente. Y rotamos acá con los hombros, ¿no? Tiramos hacia adelante. E intención muy bien. Sin que se caigan los brazos. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con la botellita de agua vamos a extender el brazo ambos, la vamos a tomar y la vamos a llevar hacia atrás, lo más atrás posible. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También con la botellita vamos a hacer lo mismo, pero hacia arriba. Entonces, de arriba, bajamos, la paso. Bajo con el otro brazo, la paso. Bajo, muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Los hombros bien calentitos. Un poquito, vamos con los codos acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muñecas entre grupo, mis deditos. Y voy hacia un lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia el otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, me tomo de la cintura, separo los pies y hago círculos con
8, 9 y 10. Cambio de lado, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora separación. Mira, una circunvolución con la cadera hacia atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sin apoyar, voy de la misma forma hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. El otro. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio. Vamos a hacer dos abdominales iniciales. Bien, que estos abdominales siempre los vamos a cambiar en cada serie. Ya los dos abdominales. Después vamos a continuar con ejercicios de mantención en flexión de esta forma de los brazos. Plancha. Ya vamos a aguantar 10 segundos solamente. Que pueden ser con rodilla o los pies. Ya les voy a mostrar. Y para finalizar vamos a utilizar esto para el antebrazo. Bien, solamente vamos a subir y bajarlo 3 veces. Entonces, eso va a ser nuestro circuito. Solamente vamos a variar en los abdominales que se los voy mostrando antes de que comencemos con ellos. Bien, vamos a hacer esto todo continuo y nos vamos a tomar un descanso de 1 minuto. Ya cuando comencemos la otra serie. Entonces, para eso vamos a estar. Ahora nuestra colchoneta, ponerse cómodo, buscar alto espacio. Ya. Voy a bajar esto. Entonces, mira, para esto vamos a usar nuestra botellita de agua. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner en periquito, o sea, el tronco elevado, ¿bien? Sin que, porque manteniendo la espalda firme, la escápula contraída atrás, sin que se me genere esto, que se me adelanten los hombros, firme, de esta forma contraigo el abdomen, lo aprieto. Recuerden que en cada ejercicio, el músculo que estamos trabajando hay que apretarlo antes de hacer el ejercicio en sí. Entonces, aprieto escápula junto atrás sin que se me vayan los hombros y las piernas elevadas. Con la botella de agua la vamos a ir pasando entre nuestras piernas. ¿Bien? Así. 10 hacia un lado, 10 hacia el otro. Va a ser el primer ejercicio. El segundo, que después lo tenemos que continuar, es lo mismo, pero voy haciendo esto con las piernas. ¿Bien? Después, esta es la mantención que tenemos que hacer, que se puede hacer con las rodillas o si no bien con la punta de los pies, al estilo plancha. Pero ¿cuál es la idea? Separación de las manos a la altura de los hombros, de acá, aquí, la altura de los hombros, flexo, y ahí me quedo. Y aguantamos 10 segundos. 10 segundos. A veces se puede aguantar 10, 15 segundos, un poquito más. ¿Ya? Si no puedo de esta forma, con los pies, apoyo las rodillas. ¿Vale? Y para finalizar, después con la otra, del antebrazo, subo y bajo. Entonces, recuerden, 10 para un lado, 10 para el otro, después vamos a hacer 10 más. ¿Bien? Y descansamos de todo 1 minuto. Entonces, ponte cómodo para comenzar.
3, 2, 1, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, pasándola por entre medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dominadas terminadas. Voy acá. Recuerden. Una flexión y me quedo. Flexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y terminamos con esto. Subimos. 1. Bajamos. Vamos con 1. El siguiente. Bajamos. Un minuto de descanso hasta ahora. ¿Ya? Un minuto y yo les voy avisando mientras les muestro los siguientes abdominales. Rodillita. Al frente. ¿Bien? Acá. Entonces, plancha alta. Toco. Toco. ¿Sí? Lo vamos a repetir 20 veces. Y 10 vamos a hacer. Estamos acá. Los pies apoyados en el suelo de esta forma. Bien, entonces vamos a tocar la botella. Tocamos la botella al frente y nos tocamos un pie. Al frente y nos tocamos el otro pie. De esta forma. Voy acá, toco botella, me toco un pie. Toco la otra botella y me toco el otro pie. 10 veces. Bien, entonces toco al frente. Y después toco mis pies. En 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mira, toco. Y toco un pie. Una. Toco la botella. Toco el otro pie. Dos. Toco. Vamos. Tres. Acá. Cuatro. Cinco. Vamos. Toco una mano la botella. Toco el pie. Seis. Siete. 8, 9, 10. Ahora, flexión, mantengo 10 segundos. Estoy acá y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Antebrazo. Tomo acá y voy arriba, esta es una, bajamos, vamos por el segundo, dos. Thank you.
ejercicio de antebrazo súper bueno. Y tres. Muy bien. Un minuto de descanso ahora. Ya, les muestro el siguiente ejercicio de abdominal. Nuestra gotita de agua. ¿Qué hacemos? Voy abajo y con esta botella de agua busco arriba, mira. Uno, toco pies. Dos, toco los pies. Bien. Tres, y así. Después, 20 veces este ejercicio. Bien, recuerden contraer el abdomen. 20 segundos. Después, vamos a hacer uno, cambio, dos, hasta 10 veces. 20 veces, voy a buscar con ambas manos los pies y después con una, alternando. 10 segundos, prepárense. Ahí. 2, 1, ya, va. Al frente, busco mis pies, bajo. Contraigo el abdomen. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vamos que se puede, 15, aprieta abdomen, 16, 17, 18, 19, 20, ahora alternamos con 1, 1, cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un lado, tirito, un lado. Ahora, la flexión en mantención. Me acomodo. Separo las manos a la altura de los hombros. Bajo. Me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Muy buena ejercicio. Acá. Tres veces subimos. Vamos por la primera. Uno. Y bajo. La segunda. Que suba. Generar bien la rotación de la muñeca acá. Entonces, bien la flexión y tensión de la muñeca. ¿Ya? Para trabajar qué es lo que es el antebrazo. Dos. Y. Tres. Muy bien. Un minuto de descanso. Vamos con la última. Mientras les muestro el siguiente ejercicio. Con la botita de agua. Tomamos la gotita de agua, ponemos manos y voy acá. Vamos a hacer 40 repeticiones. Va a ser el último abdominal, ya así que 40 repeticiones. También los hombritos hacia atrás, aprieto abdomen y voy bien firme. 40 repeticiones. 1, 2, 3, 4. Bien. Descansen si quieren tomar un poquito de agua. 20 segundos nos queda. Esta sería la última. Diez segundos. Tres, dos, uno. Tomo la bodeguita y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y última. Muy bien. Tenemos última flexión en mantención de codos. Que la separación entre los hombros y bajo. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y último acá. Subimos. Recuerden generar bien la extensión y flexión de muñecas para trabajar la resistencia en el antebrazo. Bien, exigiéndose bastante. Vamos a la segunda. Dos. Y subimos. Última. Vamos que se puede. Y tres. Muy bien, chicos y chicas, esto ha sido nuestra dinámica del día de hoy. Cortito, pero exigente. Bien, recuerden que si sienten que tienen más fuerza y pueden seguir avanzando, hagan más veces. Quizá hagan más repeticiones, pueden aumentarlo en las series. Ahí tienen que ver ustedes cómo está su resistencia y cómo está la musculatura también. Eso, entonces ahora vamos a hacer trabajos para soltar y trabajar las flexiones, la flexibilidad, perdón, de las articulaciones y los músculos. Importante después de cada ejercicio. Entonces, vamos acá, me tomo el codo y lo presiono. ¿Sí? Puede ser de pie, puede ser así. Me puse así para que me vieran mejor. Ya. 10 segunditos. Me tomo la otra. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Suelto. Una pasa por atrás. Vista al frente. Bien. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me tomo el otro codo. Vista al frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Elongamos un poquito el pectoral con la palma abierta. De esta forma me apoyo en la pared y el hombro, vista al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De la misma forma, con esta mano me apoyo, vista al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Abdomen. Mira, las manos van a la altura de los hombros también. Elevo, pero los hombros no suben conmigo, se quedan abajo. Y busco el cielo con mi cara y me quedo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo, hacemos lo mismo. Y subo, el hombro se me queda abajo, elevo la cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá, mira las manitos, me tomo los 4, los 5 de dedos, sin flexar los codos, empujo hacia mí. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. De la misma forma, pero hacia abajo. Y me presiono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con la otra manito, me tomo los 5 deditos y me presiono hacia mí, sin afectar el codo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia abajo, me presiono, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
con el tren inferior. Junto los pies, sin flexar rodillas, voy a tocar mis pies y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separo y voy a hacer un pie. Y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a buscar el otro. Me quedo sin flexar rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Glúteo. Mira, apoyo. Salto completo. El pie completo en el suelo y me presiono. Siento acá como el glúteo se elonga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Apoyo completo mi pie y presiono hacia mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto. Flexo rodillas para estirar un poquito el cuádriceps y voy hacia atrás, hasta donde pueda. ¿Ya? Si me puedo apoyar completo, me apoyo completo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos, vamos con el otro. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, chicos y chicas, esa ha sido la clase de hoy. Nah, espero que lo hagan en sus casas. Recuerden que el ejercicio ayuda para prevenir todo tipo de estrés, ya previene enfermedades, es súper bueno, sobre todo ahora que estamos en modo cuarentena, les va a ser súper útil. Ya son 20 minutos de ejercicio y eso le va a dar para energía para todo el día. Eso, un abrazo, espero que estén muy bien, nos estamos viendo. Chao.